Para ser un buen espía, lo fundamental es ser sospechoso. Ejemplos: caminar de puntillas, mirar de reojo y vestirse con colores no conjuntados. Para ser un malvado de rigor, lo fundamental es tener un esbirro, acento extranjero y risa tipo carcajada siniestra. Estas y otras nociones básicas con casos prácticos en La embarazada espía. Entrega de diploma al finalizar el curso. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com.